Sí, buenos días. Me gustaría hacer una aclaración en cuanto a una noticia que salió publicada en un periódico. Es referente a que el cuartel de bomberos va a utilizar a niños después de las escuelas primarias y secundarias, capacitarlos en prevención de accidentes para que nos ayuden en los servicios. Claro que no. Nosotros es lo último que queremos arriesgar a la ciudadanía. Nosotros capacitamos a la gente antes de que pueda acceder a los servicios de combate de incendios, combate de enjambres, de todas las que alguien piense que podemos hacer esta estrategia, ¿no? Los niños siempre nos merecerán el mayor cuidado, al igual que las familias. Y como trabajan en base a donaciones, una parte de esas donaciones nos las van a donar a nosotros. Por eso es que lo estamos apoyando, para supervisar el trabajo que van a hacer, pero el trabajo esencialmente lo viene a realizar la asociación civil que nos va a apoyar. Claro, nosotros vamos a estar supervisándolos y siendo solidarios con ellos. Los sometemos a un reclutamiento que dura al menos 6 meses, así lo marca nuestro reglamento interno. Toda vez que somos uno de los cuarteles que menos cantidad de accidentes ha tenido, ¿no? Y de gravedad ninguno hasta la fecha, y ojalá permanezcamos en ese tenor. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, tratamos de no acercar a la gente que no está capacitada al riesgo.